la guerra. El caso de hacer demasiada guerra genera paz también, aunque no lo crean. Pero ¿cómo buscas ese balance? Ese Eso es equilibrio. algo que él lo estudió todo el tiempo. Y entonces decía, pero ¿cómo puedo hacer esto? En la escuela, uno de los preceptos del Kepan, del juramento de sangre, es no puedo ir y matar a la gente. Pero ya aprendí a matarlos. Luego ya aprendí a valorar la vida, porque sé que la puedo tomar. Entonces, si ya aprendí a valorar la vida, ¿cómo puedo proteger la vida del otro? ¿Cómo voy a la guerra? Hay un pasaje de Katori súper bonito, porque este es en el pueblo, en la región de Shimosa, que es donde está ubicada Katori, donde está la región de Chiba, al lado de Tokio, se llama Shimosa, en la antigüedad. Y el país de Shimosa, que se le decía así, Shimosa-kuni, es un lugar donde hubo mucha paz debido a la gente de Katori. Porque sí entraron a batalla muchísimas veces, pero cuando entraba, hubo un pasaje muy famoso en que uno de los descendientes de Choisai le dice: bueno, no vamos a ir, llevan sus katanas, pero vamos a pelear con estas cosas de madera, que son los Boken. Y pelearon contra los otros ejércitos samurái con Boken y ganan la batalla, pero no tomaron una vida en lo posible. Porque, claro, les daban golpes, pero no los mataban. Pero como era tan efectivo el estilo en la forma de pelear, que podían lograr una eficacia sin necesidad de tomar. Entonces, muchos más adelante se basó mucho en eso, que es ahí la diferencia. ¿Para qué me sirve en esta vida en este momento? Porque te está enseñando el respeto a la vida, te está enseñando el autoconocimiento interior, qué tan capaz eres de hacer cosas, pero qué tan capaz eres también de tomar esa decisión de proteger o no, de actuar en un momento determinado y decir no. O también de volverte fuerte. Eso es algo que a mí, no sé, a veces porque lo pienso en japonés y cuando lo pienso en japonés a veces es un difícil traducirlo, pero hacerse fuerte, llenarse de músculos, no es llenarse, La fuerza interior. no, la fuerza interior, si sí es la forma de desarrollarse como persona, es hacerse fuerte. Sí, en mi trabajo es una guerra constante. Los trabajos, la vida cotidiana es una guerra constante. Entonces, ¿para qué me sirve? Pues porque a través de esto me formo, si yo puedo físicamente superarme y trabajo mi mente de esa misma manera, mentalmente me supero, luego espiritualmente también me estoy superando, entonces frente a la vida cotidiana enfrento esa misma cotidianidad en de la misma manera que una guerra. Entonces empiezo a utilizar el heijo, el arte de la guerra, pero no el arte de la guerra por medio del ataque, sino inteligente estrategia militar. Estrategia, ¿no? Entonces, a través de esa estrategia conquisto la vida, pero no para tomar la vida del otro, sino para tomar tu propia vida. Para tomar las riendas de nuestra propia vida, para poder hacer las cosas mejor y sin dañar a los otros también. Eso es como lo que tiene esta escuela que te da, y uno dice, no, pero si me pongo a entrenar eso, ¿para qué me sirve? Bueno, ves que te está formando. Y muchos, yo creo que ellos pueden ser como muy buen referente. Y en algún momento sería bueno que se les preguntaran, bueno, ¿qué ha pasado en sus vidas personales? O sea, lo más importante es el reflejo de la vida. Si no tienes tú un reflejo de vida diaria, no sirve de nada. No sirve de nada, es pura palabra. Luego, la práctica está mal hecha, no quiere decir que la filosofía esté equivocada. No, el practicante no lo está haciendo correctamente. Entonces, muy seguramente necesita de la ayuda y por eso rescato la figura de mi maestro, que es un maestro que está así todo el Es un tiempo ejemplo de y que es vida. un ejemplo de vida. Entonces, si no somos ejemplos de vida, no podemos seguir haciendo lo mismo. Si eres una persona fuerte, se me ocurre pensar que esto te ayuda a canalizar A esa canalizar fuerza, esa fuerza, porque claro. hay gente que ya es fuerte, Ya es ¿no? O sea, fuerte. es que tiene una fuerza, voluntad, pero que esa misma fuerza puede ser usada para tomar vidas, quizás no como en la guerra, pero sí en el atropello de la vida, ¿no? Así es. Entonces esto me imagino que también Sí. puede ayudarte a A canalizar esa canalizar. fuerza, Y si ¿no? no lo tienes también. Y si no la tienes, a A desarrollar. Bueno, todos la tenemos, pero hay quienes no desarrollarla. la tienen Todos. expresada, Sí, ¿no? muchos están en un mundo como más, pero lo tienen presente. Yo también veo casos de muchos estudiantes con un nivel así de autoestima muy baja o de problemas familiares y de pronto los veo cómo van cambiando. Porque su propia actitud dentro del entrenamiento tiene que ser fuerte. O eres fuerte o te toman la vida, pues. Es correcto. Aunque no la tomemos hoy en día porque estamos. Frontal. Porque es diferente a un deporte en ese sentido. Eso también es algo que quería hablar. La diferencia de estas artes a las artes deportivas, ¿no? Un arte deportiva se enfatiza en el punto, en que no importa lo que quiero es ganar el punto y ganar. Luego se va mucho hacia el ego. Ah, exacto. ¿Quién es Aquí no, mejor? ¿quién es mejor? Aquí no, porque si nosotros fuéramos deportivos, tomaríamos la vida inmediatamente del otro.
Y segundo, un error nos cuesta la vida. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr ese estado de perfección de alguna manera por medio del movimiento y de protección, de desarrollo interior para poder hacer cada vez sin error? Perfecto, pues. Claro. Y no podemos competir con eso, porque eso Claro. nos definiría como personas. ¿Y qué tal que nos Entonces, muestran? ¿Qué tal si ajá. nos muestran? Porque estamos Sí, felices aquí por viendo y favor. traen katanas y este hermoso traje samurái, en fin. Sí. Santiago, ¿nos podían mostrar algo de esto, por Sí, favor? y yo creo que, por ejemplo, en el caso ¿Te de puedes parar, Santi, Santiago, para que no, te no sé vean? si Ahí, no, cabe. ahí, ¿Sí producción, cabe? nos vemos. ¿Sí? ¿Se ve Santiago completo? A ver si se ve completo. Bueno, es una réplica de armadura, un yoroi normal. Este es un jimbori, que es una chamarra como de invierno, justamente para la lluvia de hoy. Okay. Pero si ustedes ven, está diseñada en que tiene algo que se llama do, de metal, No, claro. ¿sí? Luego existe un sudareitare, que son de protección también para sus piernas, para estas Ajá. partes. El sneate, que también protege sus pantorrillas. Y el Ajá. coteno. El Y el cote, que es sode también el aquí. Bueno, y ya brazo. va el cabuto, que es la. Y Con el lo que lo menpo, que es la vimos en máscara el que no vieron. segmento pasado, que ya Exacto. se lo quitamos para dejarlo respirar y Exacto. hablar. Pero es interesante, ¿no? Por ejemplo, frente a, volvíamos al cuento de algunas artes que practican como los puntos y eso. Ajá. Pero en la guerra los puntos no ¿Y si te valen. volteas para acá? Sí, no valen. Ah, claro, Esto no, en la no guerra no sirve. valen. Entonces, O la sea. armadura japonesa está hecha y nuestra escuela está diseñada pensando en cuando tienes armadura, cuando no usas armadura. Sí, teníamos, incluso les decía que teníamos hasta equitación, teníamos natación, teníamos una cantidad de. Claro. Algunas se perdieron con los años, con el paso de la guerra, especialmente de la Sí. Segunda Guerra. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que se conserva todavía a través de las katas, y vemos, la armadura japonesa está por dentro hecho de nuno, de algodón. ¿Para qué? Para que sea movible. Y Ah, por eso claro, él se que puede tenga la mover y flexibilidad tiene. para. Sí, no Claro. es Y como si te las puedes mover armaduras porque de. pareces robotito. A No, ver. tú puedes brincar, Bien, puedes exacto. moverse. Es bastante cómoda en realidad. Flexible. Exacto. Sí, porque está hecho de esta Wow. manera para que pueda ser más fácil. Había nuestras armaduras que son más pesadas, otras más complicadas de manejar, pero siempre tienen el mismo principio de movilidad. Claro. No son como las medievales que uno queda Ajá, aquí, que tenía claro. que ser a golpe, ¿no? Y el primero que le daba el golpe cuando caía en el piso, entonces ya Lo lo ensanchaba. ensanchaba, Claro, ¿sí? ya Pero en el caso de este no, como es de nuno, por ejemplo, nosotros nunca vamos. Nunca vamos a golpear, por ejemplo, sí, porque incluso no va a entrar, ¿no? Un do muy bien hecho, Claro. es probable que no entre lo suficiente y no le haga el daño y él sí tome mi vida en ese instante. Claro. Entonces está diseñado para tomar los golpes en las katas, en estas partes donde la armadura son sus puntos débiles. Claro. Esto está hecho también de nuno, de algodón, y acá hay una separación que le permite la movilidad. Él Claro, ahorita también tiene por ahí lobby, es donde le pueden entonces tomar por la aquí es vida. donde tomamos la vida. Por todo Exacto, esto, yo no pego aquí, exacto. sino pego acá. Claro. ¿Sí? Yo levanto su antebrazo y resulta que en vez de golpear la parte del cote por fuera, corto la parte interior del cote. De Claro. tal manera que Ahí le pueda tomas las la vida. arterias. Están todas las Claro, arterias del cuerpo. claro. Si voy hasta aquí, están todas las arterias del cuerpo. Claro. Entonces por dentro, pero siempre por dentro, ¿no? Todo esto es retráctil, entonces imagínense. Todo Sí, esto es exacto. retráctil. Aquí que el kabuto tiene una parte también retráctil de lado, también es retráctil. Entonces cuando voy hacia arriba puedo entrar a su cuello y puedo tomar la aorta perfectamente, ¿no? O estas partes de aquí, la armadura japonesa tiene hueco en esta parte. Claro. Entonces si por ejemplo del lado izquierdo lo agarro, entro directamente a su corazón. Claro. Sí, es la parte. Entonces está diseñado realmente terriblemente de una manera Terriblemente. absurda, porque yo veo la cara que me hace, Claro. pero es que era la época, pero es No, para que vean la no, no, no. condición elemental que había en ese momento Claro. y no podían cometer Claro. errores. Claro. No, Entonces y por eso se además vuelve creo tan. que actualmente hemos perdido esa parte y realmente cuando hacemos guerra y generamos conflictos y generamos muchas cosas, no nos damos cuenta que estamos haciendo exactamente lo mismo. Lo A veces mismo, estamos lo tomando la mismo. vida del otro. Pero A de una veces le manera estamos absurda. cortando de una manera absurda porque realmente no hay ninguna ganancia. Solo lo estamos lastimando, lo estamos hiriendo. Entonces,
en realidad hablar de esto a mí me parece que es muy importante. No, no solamente, yo siento que también hay contexto humano normal en, el, claro. En la vida social normal. Uh-huh. A veces estamos generando unas peleas que si no le estoy cortando la mano, pero la estoy cortando de otra forma. Claro, y brutal, de una manera que se desaña. Pero ¿por qué hacen ese tipo de cosas? No respetan la vida del otro, ¿no? Claro. No respetan que es igual de humano a mí, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo voy a aprender a valorar mi propia vida si no respeto la otra, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de cosas lo que nos hace a través del es como entender qué pasaba en esa época, pero también qué pasa en esa época. Claro. Es como veo reflejado y cómo realmente me ayuda, claro, a valorar un poco más. Pero en el sentido histórico y, claro, y antropológico es como esta la estructura y es, okay, es algo como maravilloso. Entonces, que les quería mostrar un poquito. Oye, y las sobre la armadura. Y las katanas, por favor. Está, no, está precioso. Toda la decoración, o sea, claro, mucha guerra, lo que sea, pero es todo hecho con una fineza y un exquisito así gusto. Sí, ¿no? Sí, porque todo es arte. O sea, sí. Una cosa que tienen los japoneses desde la antigüedad, por ejemplo, las katanas fueron declaradas patrimonio nacional desde la época de Toyotomi Hideyoshi, sí, el año 1500, uh-huh, más o menos 1500. Uh-huh. Desde esa época se declaran como patrimonios. Entonces todos los forjadores de katana eran unos patrimonios, unos tesoros nacionales, claro, que es algo diferente aquí. Miren la historia tan larga que un arma que toma la vida, pero es una obra de arte. Claro. Ya desde esa época está catalogada como obra de arte, porque tiene una cantidad de elementos artísticos, y no solamente las katanas, ¿no? Los yoroi's, el jimbaori, cualquier cosa que se ponían, todos los, claro, elementos más mínimos tienen detalles artesanales absurdos, divinos, que son divinos, décadas divinos de presentamiento de esto. ¿Nos, claro, vas a enseñar esos? Las katanas. Por allá. ¿Sí, sí le dan a la espada a espada o todos son palos? No, cuando sí, hacemos entrenamiento de... Cuando hay entrenamiento, no. Fuerte, que es muy explosivo, ¿no? Es, claro, muy fuerte. Es muy fuerte. Hacemos con de madera. Con madera. No damos protecciones. No. A pasarle la de madera otra vez para que la vea. Por ejemplo, este boque me lo regaló mi sensei, tiene 250 años. Ay, tiene, no. Tiene 250 años. Y no, bueno, más. ¿Puedo? Sí, claro, adelante. Wow. Que está hecho de madera de roble muy, wow, muy antigua. Sí. Muy, muy poco pesada, pero con esto entrenamos muy fuerte. Y esto te agarras a catazos a alguien. Oye, ¿y si le puedes dar su maracazo, bueno, a alguien? Bueno, por eso es, ¿no?, que aprendes uno control, ¿no? Claro. Aprendes el movimiento y entonces aún con los compañeros aprendes a controlar, claro, tanto, porque si se te va, puedes romperles un brazo, puedes, sí, romper algo. Es correcto. No, pero no hay accidentes, cero accidentes. No. Porque el control es tan, desde el principio es tan dedicado que, claro, ellos no cometen accidentes. Claro, ¿no? Claro, claro, no se, claro, cometen. Se mantiene un control realmente impresionante, te, claro, desarrolla, la gente no lo piensa, a pesar de ser tan explosivo, porque no, ajá, es como en otras escuelas que es como muy lento, no, aquí no, es, no, aquí es de sacar, pero todo. El control es increíble. Okay. Entonces, ¿y la katana? La katana, bueno, vamos. Una, y la katana. Lo que pasa es que después, claro, les vamos a anunciar que para que se vayan abriendo boca, vayan motivándose, porque va a haber una exposición en el Museo Franz Mayer de, ah, todos estos objetos ahora en el mes de julio, ¿cierto? A partir del 5 de julio vamos a hacer partir una exhibición del por tres meses en el, junto con el Museo Franz Mayer. Así es. La Embajada de Japón, la Asociación México Japonesa. Así es. En el marco de los 120 años, celebrando, okay, los 120 años de la migración en Enomoto, que, uh-huh, es una de, okay, las migraciones más importantes de Japón a, así, México. Así es. Vamos a tener una muestra de arte japonés que abarca, okay, desde la época samurái, okay, hasta nuestra época contemporánea. Okay. Wow. Entonces va a ser una muestra por diversos artículos, okay, que creo que abierta al público, abierta a todo el público, sí, que les va a fascinar, les a va fascinar, a encantar, porque de verdad tiene unos elementos muy interesantes, históricos, elementos artísticos que son únicos, yo creo, de la, sí, oportunidad de ver esta en México. Sí, porque además y que es casi todo, claro, que están acá todos en México, único, de unas personas increíbles que viven acá, claro, en México, que son amantes de la cultura japonesa, porque, sí, los mexicanos tienen una, que me gustaría en algún momento hablarles sobre la historia y la relación tan cercana que hay de México desde el año 1500. No, bueno, no, bueno, te invitaríamos, vienes porque, otra vez, ¿verdad? Porque aparte, sí, se ve que no nos va a dar tiempo de todo. Yo, exacto, entrevistar a así a es, a así es. Pues vamos, saquemos esto. Santa madre, okay, de Jesucristo. Es un poco, bueno, les iba a montar una más antigua.
¿Quieres alguna mesa o algo así? Qué cosa tan filosa. Pero además ve todos los detalles. Vamos a ver si podemos mostrarles algo de los detalles, porque es que, bueno, la katana, para hablar de la katana necesitaría un programa. Un programa completo, pero por supuesto. Pero para los conocedores o no conocedores, digamos que una de las cosas que vemos principalmente en la katana es el estilo de la curvatura. Primero, a simple vista, porque la curvatura a veces me dice también mucho sobre la época, sobre el tipo, me dan varios elementos que me gustaría explicarles después con más se tiempo. Se toma con las dos manos. Se toman con las dos manos, distribuidas entre todo el mando, no en un solo lado. Sí. Entonces, claro. No, porque si no se rompería y pierde el equilibrio, exactamente. Lo más importante también, aparte de la curvatura, es algo que se llama... Para no ponerle las manos encima, le acabo de quitar el aceite. Exacto. Van a ver aquí algo que se llama jamón. No sé si se alcance a ver en la cámara. Y el jamón es. El jamón es eso que a veces dice, uy, mire esa cosa con filo. Exacto, es la, bolita, el filo, ahí. Pero tiene como unas olas. Bueno, eso no es el filo. No. No, ese no es el filo. No. El jamón es la parte artística que hace el artesano. Ok. Sí, esta parte del jamón es un diseño realmente del artesano completo. Esta katana fue por un Gassan Sadahito en 1800. Ok. Que fue el Tesoro Nacional. Les iba a mostrar una más antigua que tengo del año 1200, del periodo Kamakura. ¿La trae? Wow. La tengo ahí. Ahorita vamos a ver si se las puedo mostrar. Por Pero favor. Lo interesante de esta katana, que no sé si la cámara me dé, o no sé si quieres que le hagamos un close up, un zoom, la acercamos. Exacto. Sí, acércate. Si quieres, voy acercar, contigo. Exacto. A ver si la podemos. Enfocar un poquito como el jamón, esta parte de acá. No sé si la luz, si quieres ayudarme. Sí, creo que sí. Que para que le apunte al jamón. Claro. No te atravieses en la cámara, porque creo que. O por debajo, a ver si acaso. Creo que ahí se ve. ¿Ahí se ve? Sí. El jamón, si lo ves. Bueno, si aprecian un poquito el jamón, van a darse cuenta de una cantidad de elementos. Nosotros leemos el jamón. Porque al leer el jamón me da la época, me da el artista, sin necesidad de yo leer todavía la firma del artista. Todo eso me va a dar. Hay patrones establecidos y hay cosas en el interior que van más allá de los ojos que me permite una serie de información y ver el nivel del artista también, el nivel de la destreza del artista. Entonces incluso esta tiene algo que se llama itame, que no sé si se alcance a ver en la cámara porque es... necesita de mucha luz de pronto o de mucha acercamiento, que es como si fueran las vetas de un árbol a través, eso lo hace el forjador cuando todavía es un cuadrado. Esto es un cuadrado, nunca se estira, un cuadrado de forja y se forja y se repite cuando se hace ese tipo de trabajo. Él lo está pensando en su cabeza y luego lo va a ver hecho, elaborado, que él ni siquiera lo ve al final. Cuando elabora la katana, si el pulidor, él se lo manda a un pulidor, le ha sacado toda la belleza y toda esta arte, y él lo va a ver después de que se la devuelva. Antes no, pero en su mente estaba y sabía que estaba haciendo. Claro. Entonces es una cosa realmente de habilidad que viene con un conocimiento muy muy desarrollado entre la combinación del carbono, de los aceros, del tipo de acero, del tipo de preparación. O sea, hay muchísimas cosas que se tienen que hablar. Por eso le digo, se va un programa completísimo De katanas, de lo que es la katana, para poder explicar y poder llegar a medio entender, porque se toma toda una vida. Yo, por ejemplo, me hago ahorita certificador de katana en 10 años después de... ¿En 10 años? ¡Wow! De haber estado todo el tiempo en Japón. Ok. Haciendo el recorrido. Tenemos como 5 minutos. Exacto. Nos encantaría quizás preguntarles a ellos esta misma pregunta que tú hiciste, Tere, en sus vidas cotidianas, ¿cómo es que aplican esta técnica? A ver, estamos acá con Mauricio. Bueno, pues para mí el Katori ha significado un cambio en el amor, un maestro realmente. Me encontré y el ir a entrenar para mí es como prácticamente
dentro de la práctica, de alguna forma, pues pulir mi vida a través de pues, buscar la perfección en los movimientos y de la técnica, ¿no? Entonces, pues eso es lo que a mí más me ha aportado. Y seguridad, pues yo creo que ha sido de lo más importante, y pues es una práctica que pues se crea diariamente, y yo creo que es para toda la vida. Gracias. ¿Y nos podrías compartir tus cosas? ¿Qué tal? Sam, perdón. ¿Cómo es que te ha ayudado esto? Es la mejor manera realmente que he encontrado de regresar a las raíces, reaprender todo lo que es la cultura familiar. Okay. Y fuera del ya muy conocido cliché de ayuda a la disciplina, ayuda al autocontrol, realmente sí, ¿no? Es una oportunidad que tenemos durante nuestra vida diaria de externar toda la energía que tenemos y claro, lograr de una manera muy, muy, muy equilibrada el autocontrol. Maravilloso, muchas gracias. Gracias. Hiroshi, obviamente eres de Japón, o tus familiares, tus bienes de... Soy tercera generación, ya nacido en México, ya mexicano. Ya nacido en México, pero bueno, tercera pero generación. La raíz es la raíz, sí, ¿no? ¿Santiago? ¿Santiago? 15. No, wow. Cuéntanos rápidamente. Bueno, yo ya desde pequeño he practicado, entonces ha sido como un entrenamiento toda la vida. Entonces, pues, no sabría cómo describir la diferencia, ajá, porque tú creciste con, exacto, esa disciplina. Claro. Siempre la he tenido, entonces. Claro, claro, claro. Ya sería la tercera generación, entonces. Ya es, Santiago es la tercera generación. Inició el 14 Shintoryu con justamente compañero de Otake Ryusuke. Okay. Yo lo retomo con... No hay niños en la escuela, no se aceptan menores de edad. Así es. Porque es algo muy delicado. Pero mi maestro decidió seguir con él, no yo. Entonces, okay, por eso él siguió en la escuela también. Ay, qué maravilla. Entonces, ya es tercera generación. Qué maravilla. Pues, pues estamos verdaderamente encantados y nos vamos ya de... este programa, nos están dando más tiempo. ¿Cuántos minutos? ¿Cuatro? Tres minutos como para lograr despedirnos, pero también sobre todo, ¿dónde los podemos anunciar, encontrar? Sí, ¿no? Para anunciar, porque... la escuela, anunciar el museo, claro. ¿Qué te parece que nos das estos datos? ¿Micrófono? Yo quiero estudiar, bueno, yo puedo meterme también a estudiar esto, o hay prerequisitos, y si sí, ¿dónde? Bueno, se hace una entrevista, el sensei hace una entrevista a la persona que quiera hacerlo, las clases se dan en la sede de la Asociación México-Japonesa, uh-huh, que está, bueno, se llama Kaikan, está aquí en Avenida Fujiyama, el número 144, sí. Estamos ahí los martes, jueves y sábados, entonces, pues bueno, es... ¿En qué horario? Empezamos a las 6:30, martes y jueves, sábados es a las 11 de la mañana. Okay. Se puede pedir información pues directo en la página de Tenzin Shoden Katori Shintoryu. Por ahí, okay, si Martín nos ayuda, México. Creo que hay un anuncio por ahí de... Pueden buscarnos en Facebook, ¿no? Pero los buscan en Facebook. Tenzin Shoden Katori Shintoryu México. Pero deletrénolos, ¿por qué? O busquen en la Asociación México-Japón. Ajá. Y ponemos una liga por ahí en el programa para que puedan ustedes accesar y encontrarlos, pero es muy fácil. Asociación México Japón, Japonesa México. México, que está aquí en Fujiyama, está muy cerquita, está de aquí. Está aquí por Las Águilas. Ya. Está muy cerca de la colonia de Las Águilas, muy cerca de Periférico, sí, a la altura de Las Águilas, básicamente. Sí, sí, sí. Okay. Y el museo, cuéntanos de la exposición. La exposición, ya estamos a puertas, como les dije. Ya estamos a puertas. Tenemos un mes, desde el 5 de julio se va a abrir la exposición. Ya 5 de julio. Ya 6 de julio todo el mundo, el acceso a todo el público. 6 de julio ya todo el mundo. 6 de julio. Okay. Acercarse al Franz Mayer, ver la muestra central del Franz Mayer, va a ser esta exposición. Ok. Entonces van a haber actividades durante todos los 3 meses. Actividades culturales, actividades de donde puedan ver un poco de baile japonés, claro, de algunas tradiciones japonesas, conferencias históricas, claro, de la embajada también.
de la exposición. Ajá. Pero Iroha es una palabra muy linda, viene de un poema donde surgió el vocabulario, el alfabeto japonés. Okay. Pero el Iroha simboliza como el básico de todo. Lo básico the basic. De cualquier cosa. Okay. Entonces uno habla siempre del Iroha de la química, el Iroha de la computación, es el básico de todo, porque de ahí se desarrolló. Pero viene de un poema muy bonito, donde dice que nada es permanente, todo es transitorio, ¿no? Todo es transitorio y uno tiene que tener los pies en la tierra. Ok, perfecto. Es un poema muy bonito, pero y ahí hablamos, tomamos este título por la relación que hay con México y Japón. Claro. Sí. Pues amigos, sería muy interesante hablar de la parte artística y de la parte histórica que hay entre Japón y México, que de verdad a mí me asombra mucho la conexión con los mexicanos, que es prácticamente Japón de alguna manera. Claro. Y Japón México. Pues te vamos a invitar otra vez. Esperamos que nos aceptes esta invitación para que en algún momento puedas estar con nosotros, y si se dan cuenta también hay mujeres. Sí, hay muchas mujeres. Yo en algún momento. Hoy que no pudieron acompañarnos. Son muy trabajadores. Exacto. Pero bueno, entonces quedamos con este compromiso, amigos, van a estar próximamente con nosotros. Muchísimas gracias por haber venido a todos. De verdad ha sido un gran programa, les agradezco porque hay mucho de qué hablar. Y pues nos vamos. Muy contentos, la verdad es que darles las gracias, creo que de alguna manera hoy he aprendido algo nuevo y ojalá pueda seguir aprendiendo muchísimas veces. El día que gusten doy clases de yoga, Kundalini Yoga, y también lo tenemos acá en Bajamares número 8, lunes en la noche y martes a las 9 de la mañana. Ahí sí meditamos, también usemos un poco la fuerza interna, porque Kundalini Yoga yo creo que no es fuerte, no es un yoga de muy lento, usa mucho el fuego y el fuego para canalizarlo, para dirigirlo hacia un bien. Entonces, bueno, cuando nos ahorita, hasta aquí vamos a dejar ya. Creo que no hay nada importante. Que nos sigan en nuestras páginas, Tuyo Infinito. Desarrollo personal. Muchísimas gracias. Gracias, público.